Este es un país joven, pero con muchas historias. Historias olvidadas. No te imaginas todo lo que ha enterrado por esos campos por ahí. El asunto es tener suerte o saber dónde está el secreto. Mañana le dan la libertad a Jesús Ochoa. ¿Tú te acuerdas en el Museo de Bellas Artes de la colección Marqués de Rodrigo? Éramos Lando Jiménez, Orete y yo. Nos fuimos y nos robamos. Así, ese secreto me ha contado mucho. Dime dónde está Jesús Ochoa, ¿dónde la tienes enterrada? El hombre está en peligro, señor. Escucha. Se llama Fernando de Armas. Nosotros tenemos que sacarle a Fernando lo que le dijo Jesús Ochoa. ¿Dónde está? Habla, ¿dónde está? No estoy seguro, pero con ella todo está claro. Mira, se apareció en la fiesta de disfraces que usted tenía. ¿Por qué? ¿Cómo ella supo que Fernando estaba buscando una Atenea? ¡Fernando! Pero a mí lo que más me preocupa es lo que están detrás de esa cosa. Son demasiado peligrosos y no muy extraños. Siempre que tú te acercas a lo que a ellos les interesa, siempre sucede algo. ¡Sin explicaciones, mátalo! Según lo que he podido averiguar, quiere decir que la ánfora para Tenaica del Marqués de Rodrigo todavía está en su asiento, en la hacienda San Miguel. El que se atreva a subir a la Sierra de los Muertos no sabe lo que espera. Por eso mismo yo vine. Porque la revista donde dijo que trabajaba el Giuseppe ese no existe.